Ya tenemos en la línea al senador Víctor Hermosillo y Celada, a quien le agradecemos mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Senador, muy buenas tardes. Buenas tardes a ustedes. Comentando con respecto a este foro de desafíos y tendencias de la educación superior en México, ¿qué representa a ustedes que conforman esta comisión de educación el traer este foro y cuáles son los objetivos? ¿Qué se busca? Bueno, lo que buscamos es poner atención en la educación superior, porque generalmente en todo esto de la reforma se ha hablado sobre todo de educación primaria, secundaria, a lo mucho se ha llegado a las cosas de preparatorias, ¿no? Pero la situación de las universidades en nuestro país, pues es un gran reto. Primero porque, le voy a dar varios datos. ¿Sí? El Plan Nacional de Desarrollo dice que para fines de esta administración debemos de llegar al 40% de cobertura, o sea, de 4 alumnos que salen de prepa que entren, de 10 que 4 entren a la universidad. Ahorita actualmente a lo mucho llegamos al 33%. Senador, y la pregunta es, ¿realmente necesitamos tantos profesionistas, doctorados, máster y eso, o nos hacen falta más técnicos? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Porque hay países como Alemania que tienen, por supuesto, mucho mayor cobertura que nosotros. Alemania más o menos anda en un rango de, ellos tienen una cobertura universitaria estoy hablando, del 64%, pero tiene un conjunto de escuelas técnicas de primera, ¿me explico? Ahí van los mecánicos y todos esos que se hacen de Alemania el país que es. No, pero lo más se necesita, ¿no? Sí, pero le voy a dar otros datos. Por ejemplo, Chile tiene una, nosotros tenemos 34, Chile tiene una cobertura de 74, España de 86 y Estados Unidos tiene 94%. Todavía es más alto Corea, ¿no? En nuestro país, si cada año se quedan 7 millones de jóvenes sin poder entrar a la universidad. ¡Újale! ¡Es un mundo! Es un mundo, ¿eh? Lo grave es que solamente el 40% a lo mucho de los universitarios terminan sus estudios. O sea, hay una deserción terrible. Y es inadmisible que una cantidad importante de egresados, no tengo ese porcentaje claro, no encuentran trabajo, como usted dice, después de terminar sus estudios, y muchos también no trabajan en las áreas en las cuales estudiaron. Entonces, ¿qué pasa? Poca cobertura, mucha deserción, y muchos alumnos que no encuentran ya terminados sus estudios donde trabajar. Entonces, eso le da una idea de los tantos problemas que tiene la educación superior en nuestro país. Y obviamente hay que entrarle al análisis, ¿no? En este foro, ¿quiénes van a participar, senador? Bueno, tenemos un grupo muy importante de participantes. Ahorita se los paso. Permítame tantito. Mientras sigamos hablando otra cosa, mamá. Pásame el papel de los del foro. Pero otra cosa muy importante, sí, ahorita, senador, le digo, es de que... En esta, obviamente, la participación, me imagino que será de representantes de la UNAM, por lo menos, claro, ¿no? Del Instituto Politécnico. Sí, claro. Por ejemplo, hay una que es universidades e instituciones de educación superior, me imagino que va a ir el presidente de esa asociación, por lo menos, ¿no? Sí, mire, este foro lo hemos organizado entre la FIMPES, que es la Federación de Empresas de Universidades Particulares, la NUIS, que une a todas las universidades, también es una asociación, y el Senado, ¿me entiendes? Fíjate, estoy viendo aquí en el folletito que van a participar también el director del Instituto Politécnico. Así es. ¿No? Le voy a dar varios nombres. Tecnológico de Monterrey, o sea, tienen todas las gamas ahí para que debatan adecuadamente, ¿no? Ah, sí. Habíamos invitado hasta al secretario de Educación, pero no va a poder venir, de seguro nos va a mandar a una persona de primer nivel. Pero también está el doctor Luis Ernesto Derbez de la Universidad de las Américas,
está la diputada Adriana. A ver si Ortiz. No les mandan a Rodolfo Tuirán, porque ese está acostumbrado a dar a tole con el dedo, ¿eh? ¿A quién? A Rodolfo Tuirán, el subsecretario de ahí de la Secretaría de Educación Pública. No, no, aquí hay, digo, está también Felipe Martínez Rizo del INE, que fue de los fundadores, Juan Pardinas del Instituto Mexicano para la Competitividad, Blanca Heredia del CIDE, el doctor Carlos Prieto Serra, rector de la Escuela Bancaria y Comercial, el maestro Itzcoat Tonatiuh Bravo de la Universidad de Guadalajara, rector de la Universidad de Guadalajara, David Noel, rector del Tecnológico de Monterrey, Juan Pablo Castañón, presidente nacional de Coparmex, José María Antón, secretario de Educación Virtual de la OEA, ¿sí? El senador Juan Carlos Romero Gis, que es el presidente de la Comisión de Educación, va a estar el ingeniero también. Rodrigo Botello, secretario general de FIMPES, el maestro Jaime Valls Esponda, que es el secretario general de la NUIS, y el ingeniero Enrique Fernández Faznachet, director del Politécnico Nacional. Senador, Víctor Hermosillo, ¿cuándo empieza este foro y qué duración va a tener? Este foro empieza aquí en el Senado a las 9:00 a.m. el miércoles, en la sala Octavio Paz, y pensamos terminar como a las 3:00 p.m. Ah, va a ser solo el miércoles. Bueno, digo, salir a las 3:00, 3:30. Pues si me lo permite, senador, a mí me interesaría mucho estar en este foro. Con creo todo gusto, está invitado. Van a darse ponencias muy interesantes, sí. Y ojalá se determinen políticas públicas que nos hacen falta, pero urgentemente, en este país, ¿eh? Definitivamente. Le agradezco mucho, senador Víctor Hermosillo y Celaya, el que nos platicara al respecto. Y este anuncio del foro, sin lugar a dudas, es de suma importancia. Muchísimas gracias. Gracias a usted.